y de los pueblos amazónicos que el día de hoy se encuentran con nosotros, y justamente un 12 de octubre es necesario reivindicar a nuestros pueblos nativos, porque definitivamente lo que se produjo hace más de 500 años fue una invasión. También saludamos la presencia de la región Junín, quienes se encuentran aquí presentes, por supuesto, Puno también presente, Ayacucho también presente, Aidecep también presente, Orocami también presente, Cusco, por supuesto, Cusco como siempre presente, ¡viva el Cusco Rojo! Junín también, Junín aquí con nosotros. ¡Uno, por supuesto, uno! Están todas las organizaciones de Junín, Ayacucho, de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, todos aquí en la capital para sentirse sentir su voz de protesta frente a la imponencia de este gobierno que quiere matar a nuestro país. ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la jornada nacional del 12 de octubre! ¡Abajo la García corrupto! ¡Abajo la García corrupto! ¡Abajo la García vende patria! ¡Abajo la García vende patria! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva! Vamos a seguir mencionando, compañeros, a todos aquí presentes, los trabajadores azucareros también se encuentran presentes con nosotros, y a ellos nuestro saludo. Los compañeros de Puno obviamente están en pie de lucha porque no van a permitir la construcción de la hidroeléctrica Inambari, no solamente por un capricho, sino porque tienen sus razones muy concretas y reciben el apoyo del pueblo peruano. ¡Viva la movilización nacional! ¡Viva la movilización nacional! La región Ancash también se encuentra presente aquí. Por supuesto, aquí y en todo el país rechazamos el fraude electoral. Presentes, como ya se ha dicho, el pueblo que se opone a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, por razones de peso, está la delegación de Puno, de Arequipa, de Tacna, de Cusco, de Arequipa, porque ha venido, todos presentes. Viva la lucha del pueblo sublevante aquí en la capital, junto a los guerreros de construcción civil, los maestros del Sudán, todos a enfrentarse, que han querido sumarse a esta causa, a la causa de los peruanos, no a la explotación del gas, no a la corrupción del gobierno. ¡Viva la movilización nacional! ¡Viva la movilización nacional! ¡Allá! ¡El bien!